Mario, como te tengo el micro para pa allá pa lejos, no hay 34 minutos de la mañana. Bienvenido a este programa, a tu programa del sur. Despierta una mañana más de este viernes con este pedazo de espectáculo llamado Hoy Más con el amigo y compañero, hermano del alma Chicho Neria. ¿Qué tal, Chicho? Muy buenos días, <risa> <risa> buen día, ah, buen Maravilla, día, Morro Maravilla <laughs> <amorrojable. risa> Vamos allá, 11 del 11, 11 del 11, tío. 11 de noviembre, ya cerquita de las navidades, David. Mi hijo cumple el día 11 de diciembre. Pero, o sea, que dentro de 30 días justo, sí, justo, eres un padre más mayor. Sí. Claro, cada día, cada día crece más. Hay quien me dice, pero yo, yo soy un señor. ¿Eres un señor? Sí, eso me dicen. Y cuando me llaman caballero, siempre yo la he vista atrás y digo, ¿y el caballo? Digo, si no lo tengo. Digo, a mí llamen G, yo no me llamen caballero, que me hace sentir mal y viejo. Total, oye, por cierto, pero, caballero, tu micro estaba bajo. Ahora está, está bien. Nada, no, no me estaban escuchando. No, 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 nada. Estaba, te estaban escuchando, ah, pero vale, poco. Vale. No, po no. Estabas estaba como a lo lejos. Digo, yo me pensaba que querías quería censurar o, o, no, no, o, no. o similar. Dios me, valga. Dios me valga. El día que yo censure, quíteme de aquí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por favor. Ya, ya te dije ayer que no deberías de ser tan crítico delante del alcalde. <laughs> No puedes convertir la que en cota. Eso va sí, conmigo. Sí, sí. Con hay, que saber mi repartirlo, hay que saber repartirlo. Ya, bueno, tiene <laughs> bueno la... de todo aprendemos. Tienes razón, tienes razón. De, de, de va, de todo va todo con la edad, ¿no? Sí, claro, 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 claro. la experiencia. La experiencia de la edad, la edad, ni más ni menos. Vámonos con la cabecera. Venga, vamos. Venga, pues. vamos para allá. Con la cabecerita del programa de, de la sesión hoy y más. Por cierto, Gillo, que en el día de hoy me lo han dicho, me lo dijeron el otro día, cuando me ven con la camisa y dice: Oye, estás haciéndole un homenaje a los taxistas, a los taxistas. Ah, qué y bueno. Es, y claro. es una. No lo no. hizo con esa intención, tengo que no, no, pero decirlo. Es un color bonito y llamativo, así se ve por dónde vas. Pero, exactamente, pero es un homenaje. Oye, que serás a los taxistas de, de pájaro, ¿Por qué no? Qué bueno, claro que claro sí. Que sí. Lo, lo, lo merecen que lo luchan cada día y encima tienen que transitar por carreteras que tienen agujeros y están malas. ¡Oh! Mal de, 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 deja claro, como ve! Que, ¿Ya quieres ve. ver? Que, eh, claro, que, que, que cosa se llamen no, no, la No, no, yo creo otra. que se pega la cachofa <laughs> esa, <risa> no, se, no, se no, pega no, para los jugotas. No, pero es que yo ya lo estaba viendo y ya me estaba. Bueno, yo de taxista ya sé que yo no podría ser taxista jamás en mi vida. ¿Estás está viendo arriba, Gillo. No tengo la paciencia, no tengo la paciencia, no tengo la psicología para estar dentro de, 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 de un coche, aguantar a un cliente, aunque seguro que muchos son estupendos pero sobre todo el tráfico y, y las carreteras no tengo pero esa tú, pero tú has sido director de hoteles decías si aguantado gente sí pero es distinto ¿no? ¿Sí? ¿sabes? los Bayern me los iba encontrando ah, por bueno. el camino y les ponía solución rápida ¿eh? Sí. Ponía solución muy rápida, eso te lo puedo, te lo puedo asegurar. Godazo sin mano, ¿viste? ¿Eh? sin mano. ¿Cómo comenzamos? En la página de Facebook ya tienen más o menos un adelanto de lo que son eh, las temperaturas que vamos a tener durante estos días. Hoy el día estará un poquito más nublado, se ve en, en cualquiera de, de las fotos que hemos puesto y solamente con que miran hacia arriba, hacia el cielo, pero bueno, que no abandonamos el sol, que va a seguir así durante este fin de semana, con lo cual cualquier evento que salga a la aire libre podemos tener la seguridad de que va a salir, de que va a salir Me muy encanta bien esta foto. Esa es muy bonita, verdad? Esa sí, es una, una, una foto muy bonita. Ahora la, la luna está bajando. Cuando la luna está Cuando bajando, luna. es que la marea está bajando. Sí, vale. Eso es sí. la, la, la bueno, lo dicen todos los pescadores y es la realidad de, de, de la vida. No que en Cierto. cuanto la luna está arriba, la marea está alta y bajando la marea, la marea se la lleva, se la lleva la luna también. Eh, marea baja por la tarde, noche, el mar prácticamente sigue igual y sobre todo sol. No la abandonamos, no nos vamos del, del verano ni de. Ni de Casualidad, pero bueno, eh, no te hecho con una marina. GoPro. Esa está hecha con una GoPro. Sí. ¿Quién te dijo, te lo digo yo. No, 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 no. Pues sí. entonces tienes el, el, el modo en el móvil, tienes el modo de este de ojo de pez. Ah, te refieres. No, no, eso es una panorámica que saqué de, ah, de, vale. de, del balcón de casa y a, a mano alzada, despacito, despacito, para que no se cortara la foto. No Como Luis Fonsi, despacito. No es muy bonito porque ahí se ve el norte que quedaría por la derecha y el sur a, a, a la izquierda de la, de la imagen. Eso, ¿Eso es lo, lo, lo bueno que tenemos. Estamos en un sitio tan, tan estrellito que el norte y el sur los separa nada, prácticamente unos kilómetros. el Ciervo está el norte. Para los, 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 los que no conozcan Morro es el Barranco del Ciervo. Eso es el Barranco del Ciervo, la estación de. De... Que no sé por qué se le llama de así, agua. pero bueno. Eh, el siervo no ninguno. No, o se o sea, barranco yo, yo, la cabra o algo yo así. He llegado, yo he llegado a pensar, David, no sé si, si me equivoco, que a lo mejor el nombre real era el barranco del siervo, ¿vale? De servidumbre. Y que probablemente aquí estuvieran siervos de señores. Me da que por ahí va, porque el siervo con, con C no me suena que pudiera haber por ahí. también brutal. Esta foto es brutal. Pero está brutal, bonita. en serio, ¿eh? Está bonita. Esa Uf, foto maravilloso, está bonita. tío. Esa foto nos no la pasan desde allí, desde la oficina de, de turismo, Carmen Carmen Saavedra, que, que cada día también nos alegra con, con estas vistas no, no, del, es que, es que, es del, del otro lado. Tú puedes estas fotos, muchas esta fotos de locos, sí, loco. Es un homenaje al sol, ¿verdad? Parece total, que está ahí, total. Como un ícaro. Sí, está, señor. Está súper, súper, súper bonita. La verdad que todo este tipo de esculturas que tenemos por, por la avenida de, de, del Salvador da, da gusto verlas, la verdad que eh, eso que hacemos cada cada año en la bajada para el Faro siempre acaba dando sus frutos y es un lujo tener este tipo de esculturas por todo el municipio. ¿eh? Había una foto que yo puse en el día de hoy, en mi, que no, me da que no la tengo por aquí, en mi estado de WhatsApp con la luna que se ve perfecta eh, de día, es decir, eh, yo es algo que sí, me sí, estoy es, flipando, digo, es, qué guapo, tío. Esta, esta mañana se Incluso se la pasó a otra persona y dice, oye, ¿y eso cuándo fue? Digo, ¿ahora? Ahora, ahora, ahora. El, ahora. el bonito, el bonito anochecer con el luna y amanecer con ella y al fondo es súper, súper lindo, la verdad. Eh, pena que por la noche tengamos tanta luz y no podamos disfrutar de las estrellas, pero bueno, es una cosa que también está, se supone, en los proyectos futuros. El otro día lo comentaba Pepe Díaz en la entrevista que le hiciste aquí en, en Sur FM, que, que una de las cosas es buscar esa sostenibilidad y, y, y reducir la contaminación eh, lumínica de, de nuestro pueblo y con lo cual eso conlleva también un, un ahorro de energía que es súper importante hoy en día ¿no? Muy importante, muy pero que muy 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 importante, son las 9 y 41 minutos de la mañana, estamos con la sección de hoy y más, y a las 10 de la mañana tendremos al presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, el señor Marichal aquí con nosotros, al igual que estarán estará también varias, varias personas está, ¿Ves tú? Eh, mijo, estoy en directo, pues, me llaman en en directo Chicho, estoy, bueno. estoy, estoy en directo y no puedo atender la, la llamada, pero claro, si no la atiendo, después dice, "Oye, ¿por qué no me atendiste?" Ya, ya, porque papá está trabajando. Ahí está. <laughs> eso, eso es lo que tiene que Chicho que del es. que no cielo, ¿Eh? El, eh, como le digo yo, el no, dinero no, no, lo que no, del cielo, no, no, ni no, voy no, al baño no, a hacer no, dinero no, tampoco. No, no te lo llevan nunca a la puerta de tu casa. No, no, eso, no. ni ni lo dudes, ni lo dudes, hay que buscarlo. <laughs> Para un saludo, nada. un saludo desde aquí a a a Herbás, que vemos que nos están viendo desde la provincia de, de Cáceres y, y y qué bueno, qué lujo, qué lujo salir más allá de la, de las fronteras ya no de, de Fuerteventura sino de las islas Canarias y, y meternos dentro de la, de la península, que es lujazo. Pues sí, la verdad que sí. Le, Oye. Le vamos dando envidia con nuestras fotos y así Yo generamos que, sí. que, que, que la gente tenga el ansia de venir por esta isla. En el día de ayer, en el día de ayer eh, tuvo lugar en el SAPE eh, Morrojable 2, ¿vale? Como lo conocemos aquí por lo menos, una reunión con ese AMPA para hacer una gala de Navidad, un teatro en Navidad y demás, y yo creo que, oye, que es una buena idea, ¿eh? Sí, sí, es una muy buena idea, es muy buena idea, sobre todo porque es una forma de, de involucrar a, a todos los niños del, del Colegio Nuevo, como, como se llama aquí popularmente, y sobre todo porque ahí se van a centralizar eh, los, los colegios del, del municipio, de lo que es la zona de, de Morrojable, naturalmente, y tienen previsto pues organizar una especie de... De, de feria, mercadillo de Navidad, con diferentes actuaciones, una obra de teatro. Y ayer estuvimos eh, por la tarde, por la tarde allí, pues escuchando a, a Lampa de, de, de ese colegio. Y bueno, y nos prestamos, como, como ya lo dijimos ayer, para... Me salió, me salió un tono un poco... un poco lloret. Me, te lo juro, eh, me, me acabo de escuchar. Cuando dije, sí, sí. No Hombre, caña. yo te puedo invitar te, te a alguien si no, quieres. No, no, de verdad. Te puedo eh, invitar de, a Alejandro Cuando puse, digo, y nos prestamos, ¿sabes? No, no sé por qué me Pero auto es que Chicho, es que tienes esa cosa, Chicho. Intentamos auto, hacer las cosas recordé. como como Dios manda, Chicho. Qué bueno, qué bueno. Y man. nada, lo que decía, eh, <laughs> le vamos a echar una mano, vamos a, a, a tirar pues, de nuestro de nuestro ingenio, de nuestra ayuda. Ya sabemos, por ejemplo, que Confusion estuvo Yurena allí también con nosotros esa tarde se va a involucrar con, con ese evento y, y bueno, eso es guay, involucrar a todo el mundo que todos saben pues y, y hacer y hacer cositas, hacer cositas es una forma de, de educar a los niños también, de hacer unos talleres, para los sexto, el, el sexto curso quiere organizar eh, una especie de mercadillo para poder financiar eh, su, su viaje de, de, de fin de curso, yo mm. no hice nunca viaje fin de curso, pero bueno, no. Es que, no no ahora dan orlas y viajes de fin de curso a cada rato, pero bueno, está bien, por si acaso el día a mí no de hoy no ya lo disfrutando por el camino. Yo no, yo soy un señor yo no tuve orla yo no... Yo no, ¿Qué va, yo no, 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 que va, a mí ni me orlaron ni me llevaron de viaje nunca. Para nada. Aquí tío? estoy, estudié, eso sí, trabajé, montón. <laughs> ¿Qué es lo que te da al final? Es lo que te da. Bueno, nueve y 44 minutos de la mañana. Hemos dado las hemos dado el tiempo, que es muy importante, y vamos a, a lo mejor, quizás, a comentar alguna noticia. Eh, Iván, por ejemplo, por aquí dice que casi llegas tarde en el día de hoy, que te lo cruzaste, cuando él salía del parque de bomberos, que da, da los buenos días y dice, oye, hoy Chicho casi llega tarde. Hoy Chicho, no puede llegar tarde. Eh, Iván. <laughs> Eh, radio novelera, tío Gracias, gracias por, por estos controles que tienen de Qué de... radio más novelera, no puede ser Chiquillos, ¿qué pasa? Camino, radio novelera camino, esta, ¿eh? camino rapidito, tuve que esperar todavía 10 minutos Aquí en la puerta de la radio <laughs> Ya sí, te como, pasaste, como tafito, te como pasaste, tafito. te pasaste, estoy despierto, mira, me levanté hoy a las 6 de la mañana. Que eh, sí, que lo que tú quieras. Ah, no, no, te lo juro por mis hijos. A las 6 de la lo pasa que después me enrosco otra vez, es cierto. Y a las 7 la ma... y media es que me desperté, te lo juro por Dios. Qué a bueno. las 7 y media es que me desperté. Oye, eh, bueno, yo me levanté cardíaco porque me despertó mi mujer, que la gatita no estaba en casa. ¡Miau! Eh, salimos a buscarla por allí debajo y, y al final eh, se quedó fuera de casa por, por un descuido. Los animalistas no nos lo tengan. En, en cuenta ni no. muchísimo menos Ahí tengo eh, pero el vecino de, de enfrente muy buen vecino la recogió cuando llegó a las 3 de la mañana de trabajar y la guardó en su casita y esta mañana nos la dio eh, ya empecé con el corazón acelerado y, y, y no he parado no he parado y hoy es hoy es viernes el, el cuerpo lo sabe es el último eh, el último programa de, de hoy y más de esta de esta semana y con un fin de semana que viene que viene a tope van a tener un montón de cosas que, que hacer eh, tenemos el, el festival arena negra en en tu ineje, criticado por, por, por muchos sitios como un exceso de inversión digamos de cara de cara a hacerlo eh, pero bueno eh, ahí está eh, podrán disfrutarlo a partir de la noche de hoy viernes mañana sábado y en la página en la página web pues podrán consultar todas las actuaciones que hay este este fin de semana ¿no? yo no me escondo como otros medios de comunicación que a lo mejor le llega un, una parte de ese festival y, y tienen que alabarlo y tienen que decir cosas bonitas yo no yo lo voy a criticar ya, ya, no, no. Incluso, Entonces, aunque, aunque recibiera, yo creo que lo, lo, el, lo de verdad, el trabajo de los medios de comunicación es criticar todo aquello que se, que sea suscita, su, suscitable, se dice. Susceptible. Susceptible de criticar, eh, sí, porque que, la pronunciación, sí, hay cosas oíste, que no. yo, yo más que criticar, yo creo que, que, que no es un tema de criticar, es un tema de hacer observaciones, ¿entiendes? Pero es que en Cáceres, el WOMA, son 420 mil euros. Y es en Cáceres, ¿cuántos yeah. habitantes no hay en Cáceres? Y en Twinegie que no llega a los 20.000 habitantes, porque lo sé por los concejales, pues son 17 los concejales, si no serían 21. Conchales, son 700.000 euros, más lo que ponga el cabildo. Yeah. Es decir, tío, nos vamos a hacer con un festival de cerca de un millón de euros, lo que habría que después ver. Si eso ha redundado está claro, en la propia, eh, los propios comercios. Está claro, porque si eso cae en, en saco roto, no, no, no nos vale para, para nada. Espero que haya después unas cifras a posteriori, pues que justifiquen esa inversión Exactamente. y que no se haya convertido solamente Y cuando, y, en, y, cuando en un coste, ¿no? y cuando, tenga yo la alcaldesa aquí, se lo diré a ella precisamente. Digo, yo lo he criticado porque me parece excesivo 700 mil euros. Sí. De parte de un ayuntamiento, 700.000 mil euros en un festival de dos eh, días. No sé, me parece. sí sobre todo eh, esto duele cuando hay cuando hay mucho vecino que tiene pues tiene carencia de una serie de servicios de, de infraestructuras eh, duele hay que entender lo que, que, que el mundo sigue lo que pasa que que uno de los problemas quizás eh, sería esto anoche eh, salía el presidente del, del gobierno en, en la sexta estuve escuchando un, un rato lo que lo que decía y hablaba sobre todo de, del tema de la modificación de, de impuestos de, de la imposición dependiendo de de, de la riqueza de cada uno. Eh, eso es una buena herramienta, sin duda, beneficia a, a las rentas más bajas, o eso parece eh, en un principio, pero yo creo que el problema de, de este país muchas veces está en la, en la gestión, en la mala gestión. Ya no es el dinero que recaudas de, de impuestos. Yo pondría una mujer a gestionar. Mm, sí, yo, yo, yo soy partidario siempre. A mí las la mujeres me parecen lo mejor para, no sé. para liderar, eh, lo menos moldeable. Aunque me dijeron que hoy soy machista. Hoy me dijeron, no, porque me dijeron, ¿por qué? Porque me dijeron, porque yo dije, eh, Callaita está más guapa. Y dicen que es un comentario machista. Yo no creo que sea machista, yo no yeah, sé yeah, para ti, si es yeah, machista... yo, yeah, yo no. Yeah. Hoy, hoy en día, oíste para de machista?... No, 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 para mí no. Calladita está más guapa. Para mí no, pero oíste. Eres guapa, pero calladita está más guapa. Las pues palabras, sí. las palabras son, son palabras. Ya después depende claro. de cómo se entiendan o cómo, cómo se interpreten. Eso, eso está clarísimo. De todas maneras es que hay mucho, mucho bombo, mucha burbuja por alrededor favor, de por cosas, Dios. del feminismo, por del machismo, de, de la igualdad. Y hay muchísima hipocresía en cada una de, de, de esas partes, ¿no? Somos ya, todos iguales. Qué duro eres, Somos Chicho. todos iguales. Somos todos iguales. Igual, Hombre, razón. mujer, lo que nos vuelve Mira, de las piernas es lo de menos, ¿no? Por aquí nos manda tu hermana, creo que es. Les saludos también desde el Petit Club de Fans. Mi prima, mi prima. Tu prima, desde Castilla y León. Ese solecito vuestro nos calienta un montón. Pues ya saben, ya saben, de, destino Fuerteventura. No hay ninguno, ninguno mejor. Patri, mueve ahí a, a toda la provincia de Cáceres, Badajoz, Extremadura el completo, y a visitar Fuerteventura, que saben por ti que, que, que es un lujo y que es un, un privilegio el poder disfrutar aquí de, de, de unos días ¿no? en las noticias del día de hoy tengo que destacar una que me la hacían llegar ayer por la tarde noche cuando llegaba a mi casa eh, y es la siguiente y quiero eh, quiero ver exactamente dónde está ese WhatsApp que me mandaban ayer porque claro, aquí está eh, el caso es el siguiente eh, tengan mucho cuidado cuando les mandan un WhatsApp a ustedes, con a lo mejor la foto de un familiar suyo, y les piden cierta cantidad de dinero y que se los ingrese rápidamente. Porque aquí en le ha pasado que a una señora le... Y mandaron un WhatsApp con la foto de su hijo y le dijo que estaba trabajando, que le hicieron una transferencia de 697 euros urgentemente porque le hacía falta ese dinero y ese dinero no era para, para su hijo, era una estafa. Eh, por tanto, tengan mucho cuidado cuando les manden eh, a decir: Oye, mándame tanto dinero, mándame esto, mándame lo otro, porque. Pueden ser estafas. Comprueben siempre el número de cuenta, comprueben siempre que no vaya a, a otro sitio, que no sea el número de cuenta de su familiar o que se lo pide, eh, y demás. Porque ya digo, 697 pasó antes de ayer, creo que fue antes de ayer, hace dos días, y lo más simpático de todo, Gillo, es que va a poner la denuncia y te dicen, no, tiene que usted venir mañana va al día siguiente por la mañana y dice, no, tiene que ir por la, a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes que denunciar algo, es una hora concreta cuando te, tiene que pasar el hurto o algo para tú ir a denunciarlo. De verdad que me parece fuerte. Eh, no te extraña, a lo mejor como, como llevamos un tiempo que hay que pedir cita previa para... Para todo. Para, para todo. Eh, encadenando con, con lo que dices, eh, además de, de las estafas y demás, eh, ¿qué difícil es hacer cualquier tipo de gestión? ...online... ...que absolutamente difícil... ...que qué menús tan embrollados... ...están en la seguridad social... ...en las oficinas de empleo... ...en un montón de sitios... ...en el cabildo... En... ...para buscar cualquier cosa cuesta una barbaridad... ...yo siempre hablo desde, desde mi experiencia... ...y mi experiencia son 56 años... ...me llegó internet muy tarde... ...igual que, que a todos los de mi generación... ...pero siempre me acuerdo de los que están detrás... Eh, ...de mi madre... Eh, ...de gente de, de, de 80 años... Que que digo yo cómo cómo se pueden eh meter y llegar a donde quieren llegar a través de las páginas y de todos estos servicios Lo puedo jurar. Eh, es un poco vergüenza eh nos, nos hemos automatizado por una parte pero se nos han complicado las cosas muchísimo por por otra pero bueno hace poco recogieron un montón de firmas un señor en la península para que les facilitaran esa atención bancaria y demás eh, salió la ministra prometiéndole pero ahí está eso sigue funcionando exactamente igual seguro que algún banco se ha puesto las pilas y hace un poquito más de, de beneficio o de gestión en pro de ellos, pero, pero las cosas siguen exactamente igual, ¿no? Qué triste, la verdad, qué triste, triste, triste. En el día de hoy, ¿qué aplauso tienes por ahí para dar? Porque yo no tengo ninguno. <laughs> yo doy un a, a, a nosotros, David. Ah, sí. Sí, yo, Míralo. Creo, yo creo que merecemos merecemos un aplauso. ¿Sí? Claro, coño. Ya llevamos cinco programas seguiditos. No hemos perdido eh, la alegría cada vez nos no, no, es que... haciendo un poquito mejor. Entonces el, el aplauso es para nosotros y para todo el que nos escucha, que es importante. Yo creo que es importante el decir, el irradiar felicidad, el estar contento. Es decir, yo sí. creo que hoy en día, y lo digo sinceramente, es decir, estar amargado, estar triste, ¿para qué, tío? ¿Para sí. ¿pa qué? Porque si, si al final, cuando te vas a la cama, lo más importante es decir, un día más, tío, estoy un día más aquí mañana si tengo problemas los puedo solucionar porque al final me voy a despertar y puedo solucionarlo eso, y, bueno, eso es, lo y mejor, es lo más lo más tenido del mundo y sobre todo que a perros flaco todos son pulgas David sí. entiendes a la tristeza se le pega la tristeza y a la alegría se le pega la, la, yo creo que la sí. alegría no las energías aunque parezca que no son súper importantes y tanto David. que sí y se irradian y, y se notan y se sienten y todo sí. llega todo llega de verdad yo creo que el karma existe sinceramente Pero te lo estamos digo viendo bien David, estamos sí 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 bien, de que nos vamos a quejar vamos a aplaudirnos entonces venga nosotros mismos, ¿eh? Estamos dando un aplauso. Ah, somos, vamos, mm. Estamos dando un aplauso nosotros. Yo soy, somos... más, chulo, yo soy más chulo que chico. <laughs> nosotros somos así de yay espontáneo, así de guay. <laughs> y el cogotazo y el cogotazo David pues eh, como toque de atención habíamos dicho lo de que tenemos un agujero bastante importante en, en el acceso del ciervo a la altura de, de la estación de Guagua es un poquito más abajo de, de la entrada y, y nada lo dijimos el miércoles eh, no sé si alguien nos escuchó o no nos escuchó si no pues lo volvemos a, a redundar es de hoy la foto no de ayer a redundar aquí para, para que lo vean eh, que se acerque a alguien y ponga un cono en medio por lo menos hasta que pueda venir alguien a empastar eso, a rellenarlo del color que sea, porque tenemos toda la, la carretera hacia arriba de varios colores eh, señores, es un peligro, ya no es un tema estético que lo es, vale que da un poco una vergüenza de, de, verdad. de tema, que por ahí entran los turistas que van a coger la guagua de cofete y demás, pero bueno se puede entender que un día haya un valle pero que lleve ya el valle todos estos días no se puede entender, es un peligro, es un peligro para la circulación, eh. Oye, espérate, me acuerdo perfectamente, la carretera de, de Gorri ione Que de verdad que eso es una pelea de. de política, pero una vergüenza, ¿no? de verdad te lo digo en serio. Es decir, no, pero, y nos da ahora, es verdad que nos da ahora, pero concha, ¿no? es una vergüenza, de verdad lo digo ¿no? en serio. Es decir, no, no podemos permitir que las guaguas de los turistas vayan ¿no? por ahí y los turistas ¿no? nuestros que vivimos de ellos vean todo, frase todo eso. de uno por otro, la casa sin barreras. Ahí está, exactamente. Eh, no se ponen de acuerdo y al final el, el perjudicado es el habitante, el visitante, sin 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 lugar a dudas. ¿no? Es algo que no entiendo. Ahora seguro que de aquí al 28 de mayo todos esos Quedan tapados, David. ¿Tú crees? Sí, hombre, es cuando la gente corre. Pero los, claro, lo simpático o lo, o lo claro. que no debería hacerse es que cuando vienen elecciones hagan todo. Ya, ¿no? el, el beneficio es el beneficio para el pueblo. Si tenemos un beneficio ahora en cinco meses que no hemos tenido en tres años y medio para atrás, pues bueno, el beneficio lo tenemos y aprender de lo que no se debe de hacer, claro. Por supuesto que sí, y el, entonces el cogotazo para pa, pa, pa ellos, ¿no? Sí, para pa aquel que no se da cuenta de que con un cono eh, por lo menos tenemos algo señalizado y, y, y la gente cuando pasa por ahí dice, hombre, mira, alguien vio esto, además de ellos, y se está preocupando por ello. Eh, no es difícil, ¿eh? No es difícil sacar un cono de obras y meterlo ahí en medio, no es difícil. Seguro que nos está oyendo, Pepe, si nos estás oyendo, que llevas que llevas tráfico y si puedes hacer algo, no sé quién lleva obras, no sé quién... Alex lleva obras! Pues, pues, eh, manden, manden un cono, un cono Hoy viernes y ya lo dejamos todo el fin de semana y el lunes ya puede mandar un operario para que lo rellene. Bueno, y en el día de hoy también comentarles eh, para este fin de semana, como ya estaba diciendo Chicho, que está lo de la lo del festival Arena Negra, también está lo de las cometas en Corralejo, por si ustedes están Correcto, arriba en, en Corralejo. El, en el norte de la isla ¿verdad? tenemos las bueno las cometas, que eso es un espectáculo muy 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 bonito. Yo fui hace muchísimos años y hace muchos años que no voy y es un es un lujo lujazo. Y en Betancuria también tienen tienen actos a mitad ¿Sí? a mitad de isla, ¿Sí? también tienen eh, trovadores, pregoneros, también lo pueden Consultar en la página de Betancuria y donde se celebran una serie de actos hoy viernes y mañana y mañana sábado con, con cantares, con trovas de, de, de nuestra isla. Y a, y a lo mejor habrá gente diciendo, oye, ¿en Morrojable qué hay? ¿Y en Morrojable qué tenemos? Pues. Ah, David Rodríguez, Ayllonería. Por ejemplo, ¿no? <laughs> y esta, esta noche a las nueve de la noche tenemos eh, fútbol. En, ah, sí, ¿verdad? en el campo. ¿Cierto? En el campo, campo municipal de, ahí, de Morrojable, el, campo el, municipal. el sábado de lucha canaria. Por ejemplo, ¿verdad? Pues, cositas cositas tenemos siempre, siempre hay cosas que hacer. Siempre hay algo. El fin de semana ya saben que tienen eh, viernes, sábado y domingo el callejón. El callejón empieza arriba en el restaurante Lapa y va a llegar abajo a la avenida. Y es un callejón muy divertido donde pueden eh, comer de todo, eh, beber de todo y, y pasárselo muy divertido porque se genera muy buen ambiente allí los fines de semana. En el callejón. En el callejón, con K de callejón. Tendré que ir. Sí, 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 vale la pena, David. Tienes que tener cuidado porque yo digo que si el callejón te atrapa, después te cuesta salir de él. Pero eso también es bonito y divertido. Pero igual que el mercado. Mira, ya me viene Ilenia y me viene también Marichal y me viene la gente de la cámara Pero. de comercio. un Perfecto. placer enorme Perfecto. como siempre y que tenga nos un vamos, excelente fin de semana. ¿Cómo nos vamos a despedir, David? Ah, sí, con sí, buen sabor tú. de boca, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Nos vamos a despedir Por con supuesto, buen sabor vamos a... de boca. Vamos a intentar ahora los viernes, en, en, digamos que en nuestra última publicación eh, darles una recetita de cocina. Esta la hice el otro día, precisamente porque cuando fui al libertino decía que no había ni huevos ni papas y tenía una pechuga de pollo y, y me salió esto una receta súper sencilla eh, súper rápida en mm. 40 segundos van a ver cómo, cómo, se hace, cómo se hace este pollito que queda tan rico no es para abusar de él cada día vale porque porque es harina frita es, es aceite y demás pero es un lujo es una cosita muy rápida y vale la pena lo he intentado lo he hecho y me ha salido súper bien me gusta esta camisa pero me estoy viendo en la tele y me hace más gordo sí sí bueno David me estoy viendo más Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí. No puede ser. No te puede tendrás ser. que estilizar. Te vistes de negro, que así se nota menos. Chicho, <laughs> sí, de verdad, muchísimas gracias. Que tengo un a excelente David, fin, buen de, fin semana. de semana. La verdad que sí. Buen fin de semana a todos. Y ahí les dejamos con buen sabor de boca. Eso es. Lo dicho.